Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo. Estamos en la segunda parte de cómo contactar con el alma de tu mascota. Ya tratamos, aquí tenemos nuestra invitada de honor, que es Lumi, que está con nosotros en este día. Y también, pues, ¿qué les puedo decir? Su hermano, amigo, papá de Papá. Lumi, que es Miguel Ángel España. Tenemos también a Roxángel y a Mayuritzin. Bienvenidos, Hola, bienvenidas. muchas Gracias, gracias. Leti. Qué bueno que están aquí conmigo, porque realmente, y ahorita le voy a preguntar a Miguel, ¿cómo has sentido tú a Lumi realmente su presencia, su compañía? ¿Si has sentido y visto su alma? ¿Cómo la per has percibido? Pues mira, yo la percibo de que no es una perrita muy feliz, no le falta nada. Bendito sea Dios, sí. Gracias a ti. Siento que no se acompleja, vaya, no trae ningún problema, ¿no? Y eso para mí me indica que realmente es feliz en donde está. Y con la convivencia de todos los perritos o de cualquier tipo de mascota, ¿no? Entonces, me han dicho mucha gente referente a la situación de qué es lo que yo hago para que la perra sea tan dócil y sea tan educada, porque realmente sí es Sí, es muy bastante educada. educada. Sí. Entonces yo les digo, pues es nada más darle amor, afecto y enseñarle, ¿no? A tener ciertos comportamientos. Pero bueno, eso es lo que se le ha enseñado y lo que ha aprendido a Sí, ella. pero tú sí sientes que contactas con ella, ¿no? Sí, muy, muy cercano, ¿no? Realmente es muy cercano lo que yo vivo con ella y ella conmigo, ¿no? Entonces hay así como una empatía Exacto, entre ustedes dos. exacto. Ahorita vamos a consultar aquí a los especialistas. Mayuritzin, vamos a tratar ahora también a los gatos, porque la otra vez ya no nos alcanzó el tiempo. Y bueno, las características de los gatos también sí difieren algo de los perros. Dicen que nosotros venimos a aprender de los perros el amor incondicional, Así porque es. ellos aman y llegan a dar su vida por realmente por sus amos, y llegan a un nivel tal que si se llegara, Dios no lo quiera, ¿verdad?, a morir el amo, ellos ahí se quedan al lado. Sí. Por siempre y para siempre. Entonces, eso también es maravilloso. Pero los gatos son unos personajes distintos, que también obviamente son amorosos, pero ellos, se dice, por los que saben, que de ellos venimos a aprender el amor por nosotros mismos, ¿no? Porque un gato, si no le das de comer bien y no lo chiqueas, no lo consientes, se va a donde encuentre quien lo ame y quien le proporcione todas las comodidades, cosa que no sucede con los perros. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué nos cuentas de eso, Es Mayuritzin? como otra cosa los gatos. Lo que he visto con las canalizaciones, apenas tuvimos el evento el domingo pasado y fueron varios perritos que tenían algunos problemas, les estuvimos dando reiki y canalización a las personas, incluso a los que ya habían trascendido sus mascotas. Nos contaban cosas muy bonitas, incluso les hacían su ritual de despedida, toda la familia los unía y los perritos decían que les gustaría que eso continuara. Y era como muy emotivo todo eso que se hizo. Y fueron unos cuantos con fotos de gatos, pero eran menos. Y ahí lo que se nota mucho es que, como dices, van más hacia sí mismos y son como personas, son entidades que tienen conciencia, pero hacia que tienen una misión, como las personas, tienen una personalidad, tienen una misión. Y también a lo largo de la historia hemos visto en Egipto y todo eso, se les ha reconocido como objetos de poder. Sí, había una diosa, Así una es. diosa en Egipto que tenía cara de gato y cuerpo de humana.
inclusive a los gatos se les embalsamaba. Así es. Y se les colocaba en las tumbas de cada persona. Entonces también son impresionantes los gatos. Es más, dicen que cuando ellos pasan su cola en las piernas de las personas, les están quitando las malas vibras, ¿no? Sí, de hecho, los gatos son como se diría, amuletos energéticos. Tienen una sensibilidad mucho más abierta que los perritos. Y lo que hacen es ayudar. Incluso ellos son considerados como pirámides energéticas, como andantes, son pilares de luz que ayudan a la Tierra. Desde hace muchos siglos, muchos años, han estado ayudando. Incluso se dice que ayudaron en la construcción de las pirámides. Por eso ahí se les recuerda tanto y se les atribuye tantos dones, tantas cosas. Entonces es comenzar a ver la tarea. En ese tiempo se dice que sí estaban identificados como la diosa que tenía cuerpo y cara de gato. Incluso en lo que se llama de castas de luz, que hay diferentes castas, los pleyadianos, también hay de castas de gatos. Ellos vienen a ayudar con toda esta sabiduría y dejan su legado en esas pirámides y de ahí ya comienzan a llegar, pero ya como animales de compañía, por así decirlo. Sí, resulta que dicen que hay un planeta de los felinos. Así es. Hay un planeta de los gatos. Entonces, y que nos dejaron como unas réplicas en pequeño de ellos, ¿no? Ajá. Y bueno, la diosa creo que se llamaba Biset. Así es. Increíble, pero los gatos son más materialistas que los perros. Los perros no son materialistas. O sea, lo único que te piden los perros es amor. Exacto. Que los apapaches, que los abraces, que los beses, uh-huh, es amor. Pero los gatos sí te piden comodidades. Como sí. El gato es más liberal, ¿no? Sí. Que el gato no es tan apegado como un perro al amo. El gato, si se quiere salir, se va y no regresa inmediatamente, ¿no? Regresa cuando se le dé su regalada. Sí, así es. Decimos que se parece mucho a los humanos, que no nos apegamos tanto de repente, queremos nuestro espacio. Si me así siento es. Mal, no te me acerques. Si estamos nuestros días, tampoco te me acerques. Sí. Pues son más temperamentales. Sí, sí, sí. Y eso es porque ellos como que sienten esa libertad, ¿no? Uh-huh. Yo soy libre. Y no me presiones porque no me voy a quedar aquí donde tú me estás dando una orden, ¿no? Así es. Pero sí son muy energéticos cuando ya tienen hambre, porque si sacas la latita de su atún, pues ya nada más están esperando a ver a qué hora se lo pones en el plato para comer. Ya comí, ahí nos vemos, no me voy de callejero. Ese es realmente el gato. Sí. Pero como dices, si hay un misterio referente al gato de que le han hecho una especie como de estatuilla, ¿no? Ajá. Por lo mismo. Pero sí. Pero no es tan doméstico como un perro. Sí, no. Sí, no. Lo que decimos también es que es como un reflejo de los humanos. La verdad, los gatos son más temperamentales, tienen ciertas características. Y ahorita lo que nosotros vamos enfocados también es a lo energético, sobre todo. Para ayudar a estabilizar, porque también hay gatitos, pues todos son muy sensibles, entonces igual que los perritos, si hay situaciones complicadas en casa, pues ellos lo resienten, se enferman, incluso también fallecen, pero es esa labor, incluso dicen que cuando llega un gatito a tu vida, uh-huh, es como un regalo, es algo que está indicado, porque también por misión de vida están contigo, son como una parte, como un amuleto, una herramienta, entonces es darle esa apertura, darles ese agradecimiento de que están con nosotros y no quererlos acaparar como... Sí, ellos no se dejan. Sí, ellos no. En cambio, los perritos les das amor y para ellos es todo. Sí, y ellos hablan mucho acerca de la sensibilidad que quieren su espacio. Como dices, es como la comodidad. Si esta persona me está dando ese espacio, pues yo voy para allá y ahí estoy en paz. Y están equilibrados mientras tengan su espacio, se les respete. Como que, pues yo puedo hacer lo que vine a hacer aquí. Y estamos como...
trabajando en conjunto, que eso también es mucho lo que dicen las castas de luz cuando hemos platicado con ellas también. Es como que, pues es que cada ser humano tiene una misión, y también los animales, como los de Sirio, que son están relacionados con las ballenas, los delfines, pues vinieron aquí para ayudar a subir la vibración de la tierra y ayudar a que todas las cosas comiencen a equilibrarse, que la conciencia comience a subir, y los gatitos también tienen su misión. Sí, y también los perros también traen su misión, sí, ¿no? Sí, claro. Y Roxángel, ¿tú qué opinas? Además de lo que nos estaba diciendo de los gatos. Lo que pasa es que, bueno, ya estábamos viendo a una gatita y ella la verdad estaba muy equilibrada, y era porque su amo está muy equilibrado. Entonces eso es lo que siempre decimos, bueno, es un reflejo de lo que eres tú, tu mascota. Entonces es buscar como ese reflejo que me está queriendo decir mi mascota. Muchas veces decimos, ay, es que está bien loquito, es esto. Pero porque es un reflejo de lo que tú te está pasando. Estás estresado por el trabajo, estás estresado porque te terminó la novia, el novio, estás triste y la verdad él lo resiente y te quiere ayudar. Entonces al quererte ayudar te lo va quitando, y al querértelo quitar, pues él se pone mal. Y como se pone mal, es ahí cuando se desequilibra. Entonces por eso buscamos, decimos, bueno, es que sabes que es un reflejo de ti. Cuando se lo dices a veces a la persona, se queda así, pero ¿cómo? Si yo estoy bien, ¿no? Y a veces no se quieren dar cuenta de que en verdad él es el que está mal. Y la verdad muchas veces ahí tratamos de ayudar a la persona, pero no se deja, porque él dice, no es cierto, esto no soy yo. Obviamente, pues ya después a lo mejor reflexiona y pues sí, pero no le cae el 20 en ese momento. Entonces también es como, por eso siempre nosotros decimos, pregunta algo y ábrete a preguntar, porque muchas veces lo que hacemos es como cerrar esa puerta y decir, no es cierto, esto no soy yo, esto, ¿cómo crees que me está pasando esto a mí? ¿No? Es como, pues sí, la verdad, el gatito, la mascotita es un reflejo de ti mismo. Entonces hay que buscar de qué manera me está reflejando a mí o a alguien de la familia. A veces no es directamente el amo, sino está ayudando a mi mamá, ¿no? En este caso que pasó con Connor, reflejaba a mi mamá. Entonces, bueno, siempre hay algún reflejo de la enfermedad en el perrito, en el gatito, en la mascotita. Es muy importante darnos cuenta de eso. Y te voy a decir que los perros también tienen cierta sensibilidad a las enfermedades, porque sí, cuando uno está enfermo, se acercan, pero aparte se acercan al lugar de la zona donde te duele, ¿no? Uh-huh. No sé si te ha pasado, Miguel. Pues fíjate que sí, ¿eh? Varias veces me ha pasado a mí eso, en la cual yo he tenido algunos dolores, y Lumi se me acerca y no se mueve de ahí, se queda como diciendo, no te compliques, yo estoy aquí para ayudarte. Sí, y ellos asumen tu mismo dolor, sí, que tú traes o la enfermedad que tú traes. Ellos lo asimilan, los perros, sí, asimilan ese dolor que traes, ya sea de enfermedad, ya sea de tristeza, pero ellos lo asimilan para que tú estés mucho mejor, y ellos, no sé si con el tiempo lo van desechando. Pues muchas veces no lo sueltan. El domingo que les comentaba que estuve en Parque México dando canalizaciones gratuitas, llegaron muchas personas con sus perritos que tenían tumores, y lo que decían era, es que limpiado tanto a la persona y no lo ha podido sacar. Era como comenzar a ayudarlo a purificar, porque si no eso puede pasar a otra cosa. Entonces también decíamos, pues es crear conciencia de cómo está la persona, y decimos, pues ya si no lo hace por él mismo, pues claro, que lo haga por su perrito, que ya lo está como resintiendo en su persona. Y muchas veces hasta lo sienten antes, porque también llegaron con casos de cáncer, cosas así, y las personas están sanas. Entonces les dan cierto, como la oportunidad de darse cuenta de qué es lo que está pasando en sí mismo. Si son un espejo, gatos, perros, cualquier animal que tengamos, son reflejos. Entonces, comenzar a tomar conciencia de qué es lo que está afuera para trabajarlo en sí mismo, así pues es que, qué es lo que está pasando, si realmente estamos bien, qué situaciones nos rodean, si hay personas equilibradas, si está en paz, o cómo vamos a ir en el mundo. Entonces, tomar esa responsabilidad de hacer así, hacia los animalitos. Estábamos platicando
fuera de cámaras, es sobre la medicina que hay para las mascotas. Uh-huh. Entonces, una de las medicinas ideales que estábamos comentando son las flores de Bach, ¿no? Así es, porque son remedios que se han usado desde hace mucho tiempo. Están basados en flores. Realmente muchas personas dicen, es que no lo voy a medicar. Pues es que realmente no es medicamento como tal. Ese fue un principio que empezó el doctor Bach hace mucho tiempo y está basado en tomar ciertas plantas. Tenía esa sensibilidad para conocer ciertas las plantas. Flores, ¿no? Exacto, las ciertas flores. Prepararlas en el agua y hacer una combinación para que dura. Y realmente su efectividad está no en como una dosis fuerte, sino más bien en la continuidad, la constancia del uso. Nosotros encontramos estas flores de Bach que están hechas por una veterinaria, una doctora veterinaria, que también estudió flores de Bach y estamos trabajando en conjunto y por eso estamos trabajando con eso. También el domingo en el evento de Parque México que les comento, también me llegó un caso, como es la zona de la Condesa, para los que nos ven fuera de la ciudad, en septiembre del año pasado hubo un terremoto, muchos perritos quedaron muy espantados, estaba temblando, el perrito estaba temblando, llegó y así es que desde que lo adopté, porque fue de esa época, se salió de su casa cuando fue lo del terremoto y ya no encontró a su dueño, entonces estaba muy afectado y le empezamos a dar las gotitas en ese momento, le empecé a dar reiki, empezamos a platicar con la familia y ya quedó un poquito menos tembloroso. Porque pues aquí vemos que hay para el miedo. Ajá. ¿Verdad? Sí, para todas estas sensaciones. Un estabilizador. Casos de emergencia y todo eso. Pues parece ser que cuando suenan los cohetes y estos de las festividades muy mexicanas que tenemos, y los perritos empiezan a ladrar, pues dicen que es una reminiscencia que quedó en el subconsciente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que quedó en su subconsciente de los bombardeos. Y por eso ellos se ponen muy nerviositos cuando oyen los cohetes y todo lo que es explosivos. Sí. A ellos los alerta y pues sí les da una sensación de miedo. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchísimas gracias. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos de regreso en, con este programa tan interesantísimo sobre la terapia emocional para las mascotas, que ellas la aplican y pues pueden consultar a Yuritsin, Mayuritsin o a Roxángel para la terapia de sus mascotas. Ellas tienen una página en Facebook. Ajá, es Mayuritsin, Sanación de Unificación, la dirección es Mayuritsin y también está mi página de internet que es mayuritsin.com, ahí están los servicios que damos porque también atendemos a personas y ahorita estamos enfocados también a los animalitos porque son unos angelitos de cuatro patas que nos dan tanto que queremos sí. Como retribuirles. Nos dan mucho amor, ¿no? Así es. Entonces, la verdad, los ayuda muchísimo tener una salud emocional equilibrada. Sí. Para el tratamiento y también cuando alguien se quiera comunicar emocionalmente con su mascota, incluso estábamos comentando en el corte que hasta con las mascotitas que ellas fueron, ¿no? Así es. Al otro plano espiritual. Y entonces es muy bueno porque luego se nos van y dicen, ay, me hubiera gustado decirle esto. Sí. O ver esto por ellos, sí, hacer hice esto todo por lo ellos. Posible por así ellos. Es, así es como una persona, tienes que vivir el duelo y empezar a cerrar ciclos, porque incluso el domingo me llegaban personas que me decían, ya estoy lista para tener, me da permiso casi de tener otra mascota. Así que pues encantado. Los perritos desvividos por sus dueños, en amor, decían, no, pues es que tú me diste todo, me entregaste todo, claro que te lo mereces. Decían, es que a lo mejor pude haber hecho más, me tardé en llevarte al veterinario, cosas así. Entonces, el perrito era, no, tú me lo diste todo y eso yo lo agradezco, sin culpas. Yo tenía un perro que se llamaba Galán. Ese Galán sí me era fiel. No. Sí. No, y no me pude despedir de él, ojalá, y Pues me ayuden con eso, sí. Porque pues, es algo que traigo, ¿no? Sí. De muchos años, mi querido Galán. Sí, claro. Entonces, yo creo que todos hemos tenido un perrito, un gatito, a quien hemos amado muchísimo, ¿no? Y ese gran amor que tenemos, lo llevamos en el corazón. Sí. ¿Verdad? Yo creo que todos nosotros, de niños, de jóvenes o actualmente, tuvimos nuestras mascotas a los que amamos y nos amaron incondicionalmente. Ajá, ¿no? Entonces yo creo que entenderlos, comprenderlos, también es bien importante porque ellos traen como misión en la vida ser nuestros compañeros, escuchar nuestros problemas porque sí los escuchan y están ahí para darnos pues todo su amor, todo su cariño, ¿no? Creo que todos y cada uno de nosotros podemos hablar de esta sensación tan maravillosa porque ya con ellos no nos sentimos solos, siempre nos sentimos acompañados, comprendidos, amados por nuestras queridas mascotas. Y muchas mascotas hablan que incluso esa es su misión. Cuando personas han pasado por ciertos duelos que ya se cierran, pues, incluso con parejas, es como que el perrito abre como esa coraza, como una segunda oportunidad que no le darías a un humano por como esas cosas que ya te han hecho, sino se lo das a un inocente, a un perrito, a un gatito, a esa oportunidad si se la das. O se la van ganando, la verdad, te ganan el corazón. Sí, se la van ganando. Entonces es como aceptar esa misión. Cada uno tiene algo que dar, así que hay que aceptarlo y hacerlo mejor para que su estancia en el mundo sea benéfica y, y agradable, ¿no? Así para es. Ellos. Yo creo que está muy bien esto que están haciendo varios partidos políticos, porque en sus propuestas está la protección a los animales, ¿no? Entonces yo creo que sí, es una evolución del ser humano, ver que este planeta no nada más es de nosotros, es también de los vegetales, de los minerales y de los animales, que nosotros también formamos parte del rey animal y que son nuestros compañeros de planeta y yo creo que los tenemos que ayudar, que cuidar, porque mucha gente los agarra de juguetes y no son juguetes.
No. Realmente son seres sintientes, uh-huh, que tienen incluso un alma y que es nuestra responsabilidad, porque ellos son nuestros pequeños hermanos que están a expensas de lo que nosotros les demos. Uh-huh. Entonces, eso a mí se me ha hecho maravilloso, porque yo no soy política, soy politóloga. Yo analizo la política. Pero eso es lo hermoso, ¿no? Que ya ahorita los candidatos, varios de ellos, están viendo en la defensa de las mascotas, de los animales, e incluso propugnando por leyes para la protección de ellos. Sí, fíjate que es muy interesante lo que dices acerca de la protección de los animales, porque a final de cuentas, pues son animalitos de cuatro patas que no se pueden defender más que a mordidas, pero hay perros que no muerden, ¿no? Eso nos debe de quedar claro. Pero si para él eres la protección del animal, entonces como protector, como su héroe, pues lo mejor que tienes que hacer es darle el amor que necesita, cuidarlo y tratarlo de llevarle una vida más placentera y más sana a tu mascota. Yo en mi caso, yo soy amante de los animales, cualquier tipo de animal, pero mi mascota, que siempre está conmigo, que no la dejo ni a sol ni sombra, para mí es mi compañera, mi amiga, que entiende, que no me va a reclamar, que no me va a exigir. Y si tú tienes a tu esposa, a tu pareja, a tu novia, lo que tengas, te exige, te reclama, que por qué llegas a esta hora, que por qué no trajiste esto, que por qué no lo otro, que por qué no me das de comer. Y un animal, en verdad, es un fiel compañero del ser humano. Y lo que tenemos que hacer es cuidar a todo tipo de animales y protegerlos, porque tú eres su protector. Aparte de que él te va a proteger, pero él cree más en ti que tú en él, ¿no? Sí, y Lumi incluso la semana... Perdón. Eso es lo que yo le recomiendo a la gente. Sí, Lumi incluso la vez pasada que platicamos con ella, ya que estuvimos afuera con los dos guaguas, estaba como... impresionada de que también podía ser una perrita normal, que platicábamos, ay, es que siempre son como las órdenes y como esas cosas, cuando le diste esa apertura de, ay, yo puedo jugar sin una orden en específico, esa expresión que hasta nos daba besitos sin la orden, sí. Así como que realmente expresa lo que es y pues tiene como... las dos partes, la parte que está muy bien educada y la parte en la que se puede expresar, que tiene esa libertad y que está totalmente entregada a ti en este caso. Sí, mira, a final de cuentas, el perro es libre, ¿no? Así que tú lo eduques, es. Que tú le enseñes ciertos modales de educación, es bueno, pero también el perro necesita su espacio, necesita su libertad. ¿De qué manera? De que pues también ellos quieren jugar, ellos quieren correr, ellos te quieren dar la bienvenida, de que si vas llegando te van a mover la cola de felicidad porque estás llegando. Y lo más que tienes que hacer es darle una caricia en la cabecita o en el lomo y tratarlo como perro, ¿no? No como ser humano, pero sí como un perro que tiene una educación y que aparte... te va a ser fiel, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, entre más amor le entregues a una mascota, tú mismo te vas a sentir mejor y vas a hacer que tu perro se sienta mejor o tu mascota, cualquier tipo de mascota, ¿no? Eso es lo que debe uno de brindarle a todas sus mascotas, ¿no? Porque te aman y sobre todo te comprenden mejor que los seres humanos. Sí, la verdad. Sí. Son inocentes. Sí, son inocentes. Puros. Tienen una mentalidad de un niño de 2-3 años. Entonces, ellos ya cuando cumplen 2 años de edad ya dominan el lenguaje. Exacto. Ya, ellos ya asimilaron todo lo que es en el lenguaje. Por eso cuando le dices, vámonos, vamos a salir, esto, el otro, ellos te están captando. Es increíble de los perritos porque mueven su cabecita de un lado para otro.
cuando te están entendiendo lo que les estás diciendo, ¿no? Uh-huh. Ah, no, y también, sí, es que... si tú le das una orden al perrito, también tienen su genio. Ah, sí. ¿No? Hacen su berrinche. Se enojan. O sea, sí. No hagas esto, agarra, se va a su esquina y te ignora, se voltea y no te pela, ¿no? Sí. O sea, ya me regañaste, ahora yo voy a hacer mi coraje y no te voy a hacer caso. Y yo lo he visto, por ejemplo, con Luli. Y más los gatos. Cuando yo le llamo la atención, me doy cuenta de que ya está haciendo su berrinche y no me quiere ni siquiera voltear a ver, ¿no? Porque está molesta, está enojada. Pero son 5 minutos, ¿no? Sí. Ellos perdonen. En cambio, un gato, hasta me tocaron casos que recuerdan de cuando me sacaron de mi cuarto y desde ahí no perdonan. Depende mucho de cada animal, por eso es como cada uno tiene su personalidad y en los gatos están como si tuvieran más memoria de qué es lo que pasó y lo traen al día a día. Claro. Entonces, sí, no, yo lo he visto con Lumi, por ejemplo, de que se va a su cama y Lumi, ven, mi amor. Y no me volteé a ver. O sea, la cabeza agachada, escondida, y ahí se queda. Y nomás no me pela. Ya después de que pasan 2 minutitos, ya empieza, se me acerca y me empieza a lamer, como diciendo, ok, te perdono, ¿no? Ya pasó. Te perdono por todo lo que me dijiste. Pero, ¿y no se pone como gruñendo o un poco agresiva? No. Oye, qué maravilla. No. Eso es una maravilla. O sea, sí se enoja. Y simplemente te ignora. Porque los chihuahuas sí, lo digo por la perrita de mi hija, los chihuahuas sí te gruñen, ¿eh? Y sí, te enseñan los dientes y demás, porque sí es esa sensación de enojo. Son muy, hacen sus rabietas. Y es que ellos también son muy sensibles. Sí, igual el tamaño. El tamaño. Pues todo es como impactante para ellos. Yo me les quedo viendo y dicen, es que todo el mundo viene encima de mí. Entonces, cuando alguien se me acerca, lo único que puedo hacer es ladrar para defenderme y alejarlos. Porque esa sensibilidad y esa sensación de que algo no está bien, es como que, bueno, déjame mi espacio y que yo pueda andar libremente sin que me quieras agarrar porque es demasiado para ellos, pues también sí, por el tamañito. Sí, por el tamañito. Uh-huh. Entonces yo creo que sí sienten más, ¿no? Así es, como los gatitos son muy sensibles y tan solo te quieres acercar y es como si te acercara a alguien cuando tiene muchos problemas, se te acerca alguien y dices, ¡ay! Es que, sí, ¿qué traías? Vete para allá, suéltame. Exactamente. Los gatitos y los perritos también les pasa lo mismo. Pasa lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es maravilloso que tengan ustedes una alternativa de salud para sus mascotas. Las flores de Bach. Y bueno, también toman homeopatía, ¿eh? Yo me acuerdo que un día llegué al consultorio de un homeópata que le daba consulta a mi hija, sobre todo, y vi varios perritos así formados, ¿no? Antes que yo. Entonces le dije al doctor, ¿de quiénes son esos perritos? Son los pacientes. Dices, son mis otros pacientes, porque yo los trato con homeopatía también. Nos vemos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos aquí con este programa tan interesante. Ahorita vamos a hablar sobre estos gatitos. Ojalá y nos puedas hacer close-up. Le estoy pidiendo aquí a producción que nos hagan un close-up. Porque estas son unas consultas que les hicieron aquí a Roxángel y a Mayuritzin sobre estos gatos. Como le estaba yo diciendo, yo sé que los gatos son psíquicos y la mirada de un gato es mucho, muy profunda. Y pues ahí percibimos nosotros realmente en la mirada cómo son los gatos de reflexivos, inquisitivos. Porque ellos sí te ven, ahora sí que sí te ven hasta el alma. Sí, cuando no vas de acuerdo con su energía, sí te pueden atacar, ese es el peligro, ¿no? Sí, también lo que me pasa mucho es que me quitan la mirada. Los busco para hacer la conexión. Lo que yo trabajo es a través en persona o por medio de Facebook, doy consultas online. Y también tengo un grupo en Facebook que se llama Al Mascotas y lo que hacen es darnos una foto de su mascota y hacer una pregunta que les ayude a los animalitos o a la persona misma, porque pues, si no crece nada, seguro crece en un animalito, en lo que te pudiera decir tu mascota. Yo tuve una amiga que para ella me decía que para ella eran mejor los animales que las personas. Sí, hay muchos así. Llegó a un extremo tremendo. Yo le respeto además, pero sí, incluso quería tanto a su gato Sifo, que estuvo con ella la mayor parte de su vida, que le dedicó su tesis. Entonces, y bueno, cuando murió su gatito, le hizo un sepelio así muy parecido a los humanos. Y digo, bueno, hay personas así que llegan a ese extremo de amor hacia su mascota. No ven diferencia realmente. Como decimos, también tienen alma. La única diferencia es que no hablan, no se expresan como nosotros. Entonces, ¿por qué no darles ese espacio y esa oportunidad? Claro. Ya cada quien da lo que... Entonces, vamos a hacer interpretación y estas consultas que les hicieron aquí a las especialistas peritas en la materia. Entonces, a ver, ¿qué dice Chiquita? En Chiquita
lo que nos preguntan con ella es que tiene mucho miedo. Entonces, lo que ella dice es que es adoptada, que sería gatita naranja. Lo que dice es que desde las personas muchas veces nos buscan y quieren agarrarnos e incluso nos buscan dañar, dice, simplemente por un juego. Dice, yo no entiendo por qué se comportan así las personas y por qué son tan duras incluso consigo mismas. Dice, si las personas fueran más abiertas y se dieran esa oportunidad de amar, de trascender, las cosas serían diferentes, porque solamente esa idea de sí mismos los ata y no los deja ir más allá. Es el miedo que yo tengo es por cómo me trataron otras personas y cómo me ha tratado la vida en la calle. Dice, a veces es difícil conseguir alimento o conseguir un lugar en paz porque entre las calles siempre hay mucha gente. Entonces, a veces agresiva, ¿no? Mucho agresiva. Ajá, y todas las cosas que van cargando. O sea, los gatitos que estamos en la calle nos encargamos de eso, de alguna manera, de limpiar la energía que dejan las personas. Es como si dejaran un rastro y hay que volver a enderezarlo. Eso es lo que muchos gatos hacemos. Dice que le puedes ayudar con el miedo a través de que tenga un espacio que sea solamente para ella. Muchos hablan de las cajas de cartón o una repisita, un rinconcito que esté oscuro y que se sienta segura, alto, pero que sienta que es su espacio, eso es lo que ella pide. Y en el caso de Osho, lo que dice es que, dice, sí, sí soy feliz y agradezco la compañía, agradezco la ayuda. La oportunidad de tener esta casa es importante porque no todos lo tenemos. Y a pesar de que en las calles era más divertido, yo comprendo la razón de estar aquí y comprendo por qué estoy contigo. Espero que tú también lo veas así, porque es una gran relación la que tenemos, aunque muchas veces estemos como perros y gatos, como dicen ustedes. O sea, muchas veces es complicada esta relación y me gustaría llevarla a algo más allá, no solamente en lo terrenal, sino también en lo energético. Cuidar esta casa, cuidar este hogar, que es un gran pilar dentro de la zona geográfica. Eso podríamos platicarlo después, porque hay muchos lugares en la Ciudad de México que tienen ciertos pilares de luz y se pueden ayudar a establecerlos y a hacer que crezcan para que ayuden a más personas y en ese caso también ayudar a los gatitos, porque como lo comentábamos, los gatitos tienen esta misión de ayudar a la humanidad a su manera. También, como comentábamos hace rato, también canalizo con los ángeles, con los maestros ascendidos, también ayudo a las personas dándoles una guía, dando a través de mí nada más, y es el mensaje. También podría ser con las personas desencarnadas y en este caso los que me han explicado mucho sobre los gatitos son las castas de luz, como les conocemos, los pleyadianos, los sirios, como decías, los que vienen de planeta los felinos, que a nosotros nos han indicado que con la casta que nosotros platicamos es de Orión y lo que hacen desde hace mucho tiempo han ayudado a la humanidad, desde que se ponían las bases para ayudar a este crecimiento que ya se sabía que se iba a dar, sobre todo en estos momentos, se iba a iniciar. Entonces, lo que él nos dice, si me permiten, le doy voz a esta. Sí, claro, por parte. Favor. Él lo que dice es que desde los humanos se han encargado de tirar muchas cosas y de hacer mal hacia sí mismos. Es decir, si fueran enfocados hacia un bien mayor, se darían cuenta de la inocencia de los animales, de la inocencia que vive en sus corazones. De poco a poco se darán cuenta de que las bases están hechas por una razón. Y por eso estamos abriendo esa posibilidad, no solamente para ustedes, sino para la humanidad y para el universo entero. Dice, por eso hay tantas razas de diferentes lados, para que no extrañaran, para que se sintieran en casa y encontraran aquí la respuesta a todo. Dice, las pirámides son una gran fuente de energía y de respeto, así que hay que darlos como ciertos cuidados, ponerle la atención debida
y el respeto que eso merece, así como los gatos, los perros, o sea, como todas las entidades vivas tienen en sí mismo la capacidad de dar este amor y de ser canales de luz, o sea, porque realmente la única diferencia entre unos y otros es qué es lo que se han creído hacia sí mismos, el juicio que tienen o la idea que tienen hacia las cosas o hacia sí mismos. Muchos son duros consigo mismos y ¿qué es lo que logran? Simplemente esas enfermedades en el estómago. Desde su cuerpo es un lugar sagrado, así que necesitan comenzar a ver con nuevos ojos y a través de la inocencia, que es la oportunidad que dan los gatos, que dan los perros y cualquier entidad inocente. Es el mensaje de... Nosotros le decimos el señor gato, que su nombre es algo extraño. No, pero sí es la verdad, ¿no? Nosotros ahora tenemos la obligación de hacer el mundo un lugar más habitable, no nada más para nosotros, sino para nuestros compañeros de vida, que son todos los animalitos que pueblan el planeta. Porque tenemos una gran responsabilidad para con ellos, que son nuestros hermanitos menores, y que nos dan todo su amor, todo su cariño, y sobre todo nos dan compañía, nos dan comprensión y nos ayudan para sentir su alma, que es tan hermosa como un niño, que nos hace comprender los valores del mundo, los valores de la vida que tenemos. Entonces ya vamos a despedirnos, cada quien por favor diga su nombre. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. En este programa. Ellas tienen su página de Facebook que se llama Mayuritzin Sanación y Unificación. La dirección es Mayuritzin, están en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, también está el grupo de Almascotas, ahí pueden preguntar por un mensaje de Almascotas. Bueno, nos vemos, muchísimas gracias. Tu nombre, por favor. Miguel España, actor. Roxángel, nos vemos. Ajá. Muchas gracias, yo soy Mayuritzin. Y Lumi la actriz. Lumi la actriz. Y yo soy Leti Rojas. Nos vemos para el próximo programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo. Gracias.